Hola, buenos días a todos. ¿Cómo ha ido la noche? ¿Cómo ha ido el portal? Aquí estamos en el Zafarrús y hoy 5 del 6 del 5 es una apertura nueva hacia nuestro sistema neuronal. Nuestro sistema neuronal va a estar muy activo, por eso todas aquellas personas que tengan hijos con problemas de polaridad, de obsesión, de toque, de paranoia o todas las personas que tengan familiares en este aprendizaje de alma incluso las personas mayores, van a estar muy activas de aquí al eclipse, dado que es una reestructuración genética general del sistema neuronal. Y ese sistema neuronal va a estar muy activo, incluso en nosotros. Nosotros vamos a tener durante todo el día de hoy flashes, como de golpe un pensamiento, sobre todo en aquellos capítulos del yo biográfico y de la infancia, donde no nos dimos nuestro lugar o donde no nos dimos el suficiente amor. Es como si el niño interior estuviera leyendo la cartilla de aquí no me defendiste, aquí no te elegiste a ti primero, aquí no te respetaste, aquí me abandonaste. Y no es un reclamo, es para tomar conciencia de los mecanismos sutiles en los que nosotros mismos nos solemos sabotear y dejar o postergar para más adelante. Empezó en la infancia, pero sigue en la actualidad. Muchos de nosotros aún seguimos haciendo lo correcto antes de lo que pide el corazón. Dada la entrada de energía tan grande a nivel neuronal que baja directamente al digestivo y que nos está reclamando ese poder adentrarse para quedarse, Estaremos sintiendo muy activo toda la zona del estómago y el plexo porque es donde se albergan las creencias y es donde vamos a desechar a través de la orina y a través del digestivo las creencias de las que sí tomamos conciencia y vamos a dejar atrás. También ha habido mucho movimiento estos pasados días a nivel de hombros, codos, cadera, rodillas y tobillos. Eso va a continuar porque se está reconectando todo el chakra base. Y el chakra base no es solo el punto entre ano y genitales. El chakra base es también el conjunto de unión con todo el sistema neuronal de enraizamiento a través de nuestras rodillas. Las rodillas son las cajas de la mayor memoria de... Eh, el, por un lado desvirtuado el orgullo y por el otro lado el clamo de "ámame mírame, eh, cuídame, acéptame y por eso las mayores batallas de infancia los mayores recuerdos con los abusos con los padres se encuentran todos justo en esta zona de las rodillas y estarán muy activas, especialmente si buscáis en internet los puntos de bazo en acupuntura porque se está reactivando el bazo y está clamando que no tiremos más de su fuerza para pagar la tristeza, sino que le reactivemos para integrar la alegría. Y es un compromiso muy muy importante y muy bueno para el próximo día 10, todo este trabajo a nivel de transformación bioquímica de los huesos, de, de la memoria cristalina de los huesos y de la memoria de nosotros mismos. Por otro lado, el velo con los otros planos es cada vez más sutil, es cada vez más fino, propio de la época entre eclipses, pero esta vez es para quedarse. Y es por ello que muchas personas se sorprenden que están viendo seres de otros planos azulados, plateados, eh, como que muchas razas galácticas se están mostrando, o incluso seres de otros tiempos para que en periodos de ensueño o meditación tú aceptes que existen porque tenemos un fractal de ellos entonces si tú le das espacio a un arturiano tu memoria arturiana se reactiva y te están llamando o te están viniendo a ver para ver si los ves y si ya tienes la capacidad de reconocerse en ese plano y en esa multidimensión que poquito a poco se está albergando dentro de nosotros va a ser un día muy activo un día de intensa energía no hace falta que vengan más tormentas solares el otro día vi un Meme muy gracioso que puso Astrid, una amiga mía, diciendo que el maestro Yoda estaba ya hasta aquí: de los portales, los eclipses, las tormentas solares, el, el verano, y que solo falta el día de la, del niño de la Santa Candela. Pues eso es lo que soy: hoy es el portal del niño interior con su candela, con su maravilloso mmm, botoncito de luz, recordándonos que desea que seamos conscientes de cuántas veces apagamos nuestra propia luz por pertenecer y pidiendo que tomemos conciencia de ello para que no lo repitamos. No es un día de tristeza, no es un día de melancolía, no es un día especialmente de ira, pero sí si es un día de, ups, en aquel momento me olvidé de mí y vais a tenerlo muy presente. Feliz tarde a todos y un abrazo muy grande.